Obra cumbre, magistral, revolucionaria, rompedora e iconoclasta. La novena sinfonía de Ludwig van Beethoven se estrenó mundialmente en Viena hace 2 siglos. Compuesta por encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres, es la obra sinfónica más interpretada en el planeta y su partitura original fue declarada en 2002 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En este aniversario, el Theater Museum de Viena ofrece una selección de manuscritos de la partitura original cedidos en préstamo por la Biblioteca Estatal de Berlín. La melodía de la Oda a la Alegría del cuarto movimiento de la composición se ha convertido en un símbolo del viejo continente, al ser el himno oficial de la Unión Europea. Desde que con 23 años conoció esta obra del poeta alemán Friedrich Schiller, Beethoven, que había vivido las turbulencias de las guerras napoleónicas, quiso ponerle música. Tardó una década en completarla y el 7 de mayo de 1824 se estrenó en el antiguo Teatro de la Corte Imperial en Viena. Beethoven rompió de forma radical con la tradición al hacer una sinfonía de 70 minutos cuando lo habitual eran 30 y al incorporar las voces de 4 solistas y un coro.